Hey, what's up, everybody? So here's a little update on vitamin C10. I got my visors black, and then I got my door panels black. But I still need to do my bench seat because it doesn't go with anything in here. So I want to do it all black, just kind of like a plain and simple look on the bench seat, nothing fancy. I also did my steering wheel all black. And for the interior, I think that's going to be it. I just need to go drop it off to this guy. He's literally like across the whole town, on the other side of the town. So it'll probably take me a good like 45 minutes to go drop it off. And just cross my finger that he does a good job, because I haven't seen his work. I was just told that he does real good work and to hit him up. So, and he's not expensive either. So that's a good thing. So I can't complain there. For the interior, I think that's going to be it. Then I'll move on to the outside, and there's some stuff I need to fix on this truck. I like the road pan. But I think that's for the interior. That's it, guys. Good thing this one doesn't really have a lot of bolts to remove. Using a half inch socket. Thing is dirty. I guess I had an amp and a sub under here or so, but I don't really want to put nothing underneath the seat, and I can't put nothing in the back because the gas tank's in here. So I'm gonna just leave it as is. But I gotta clean this up. But yeah, this bench seat's not too bad. I feel like this side sits a little bit low though, but I want it all black. Which one of these do y'all want to see a video on next? And I need to wash this one. I think we're about to pull up. Giving me this address here. Okay, it's gotta be in here. 2401. It's closed. A ver si está abierto, because I called him. Told him I was on my way. Pues ahí va el asiento. Le digo aquí, ¿cómo se llama usted? Fidel. Fidel. Que el que hizo el asiento ni lo hizo bien, lo hizo todo chueco. Sí, no, pues no está tan chueco. No lo alineó. Lo hicieron a la pura prisa y luego. Sí, no, pues aquí es cuestión de hacer bien los cortes. Sí. Todos los cortes estén iguales. Luego le digo que la esponja ya está toda bien gastada. Y en vez de componer la esponja, le echaron aquí ¿cómo le llama? The Crown. Pues es The Crown. Nomás sí, para rellenar. Para rellenar. Sí, para ese algodón ahí que le, nomás sí. Le metieron ahí. Sí, por rellenar, es lo único que hace, ¿no? Sí. Pero eso venía yo manejando y me sumía todo hasta abajo, pues no, puro relleno ahí que le echaron. Sí.
Y aquí pues vamos a tener que poner una esponja un poquito más firme para que haga lo mismo que quieres así, ¿verdad? Sí. Hondo y que levante aquí, ¿verdad? Ándale. Así como la foto que me enseñaste. Sí, le digo que quiero, lo quiero que se vea como original, pero ya de una vez mejor que le haga la esponja que viene como sumidita aquí, luego sube. Sube. Y acá también. Está bueno, pues lo bajamos de una vez. Sí, está bien. No, apenas voy a hacer esto, estoy esperando el material porque este lo voy a tapizar todo negro. Ajá. Pero con el chavo quiere en medio avestruz. Órale. Avestruz, la imitación de avestruz, ¿verdad? Pues sí. Y esos asientos, esos son de mi sobrino. Que lo más lindo que los va a limpiar y que les va no sé qué. Ah, sí. A renovar. Pero ya, ahí nomás me los trajo. Y ya no ha hecho nada, carajo. También hace aquí como sofaces y todo. No, más puro de carro. No trabajo de muebles, no, casi no, porque no queda tiempo. Sí, no queda tiempo para hacer todo. Sí, ya está tardado. Y luego no hay tapiceros. Sí. No hay gente que se quiere enseñar a hacer tapiceros. Sí. Y ahorita, pues no. Estoy trabajando. Este también es el señor, también quiere más o menos un casting. Ya los estoy armando. Eso sí ya tengo casi todo listo. Bien. Es parte del respaldo. Están todos iguales. Ah, sí, está bonito. Ya de la misma manera, ¿me entiendes? En la parte de acá del asiento, son unos asientos ricasos. Oh. Como el tablero ese de la troquita. Ah, también. Ese también. Ese sí lo acabo de terminar. Una Chevrolet. Ándale. Está bien. No, oh, sí, está bonito. Le va a hacer toda la carpeta adentro. Sí, es detalle, puro detalle, ¿verdad? En estos a veces. Sí, no, este es más sencillo, porque nada más es la pura carpeta y lo va a hacer la parte de ahí del medio. Un carrito viejo y. Pues ya casi no hay muchos de estos. Sí, ¿no? Que tengan el FIFA, todo eso. Como la piel negra, o el vaino negro, ¿cuál sería la que tiene aquí? ¿O ahorita no tiene? Pues no tengo, pero tengo los muestrarios. Y aquí ya dependiendo de, o sea, como hay diferentes no son viniles negros, ¿sabes? Hasta aquí hay de diferentes texturas, ¿me entiendes? Sí. Diferentes texturas, perforado, ¿me entiendes? Y hay el perforado más pequeño, perforado más grande. ¿Sabes? No, yo creo así nomás el normal. Que se vea normal. Sí, a mí me gusta usar mucho este porque se ve muy bonito. Este negro. Sí. Este se mira muy bien. Este sí está bien. Sí, este se mira algo muy así bien. Está bien. Está bonito todo ese tipo de material también, como queda. Sí, este es tweet. Que le dicen tweet. Sí, conoce el que se llama houndstooth, que le dicen. Eso es parecido así, pero vienen las troquitas en las Chevrolet en los 71, 72. Se le llamaba houndstooth el material así. ¿No lo conoce? No. Porque la otra que le digo, así de ese material le quiero hacer el asiento. Que viene siendo como normal el vaino y en medio tiene ese, la houndstooth. Alright guys, so I just dropped off my seat. He said it should be ready next week. I'm still kind of undecided on the design I want to do on the seat. Either just stock, like where you sit kind of just flat, or
the newer designs that I seen where it's kind of higher in the front and then it kind of dips low in the back. So I told them I was gonna let them know later on which one I decided to go with, but for sure I want it all black, and put a picture on here so you guys can have an idea of what I'm talking about. And y'all let me know which one you think I'm gonna go with, either the first one flat or the second one with like a little dip on it. They both look nice, but I'm still undecided. So hopefully he does a good job though, because I told him that I went to a place once and they didn't do a good job on my seat. I feel like they rushed it and I don't want to have the same issue on it. So he looked like he's an honest guy and he does good work. So just crossing my fingers and hopefully he does good work.